Lo del barquito, nos lo ha contado tanto, no sé cómo lo han hecho, lo del barquito, que el barquito cuando se aleja, sí, claro, el mástil es lo último que ves y tal y cual, y claro, pero es que ahora hay lásers. Claro. Hay lásers y hay prismáticos con una capa. Yo me he comprado una Nikon P1000. Ah, ¿la has comprado? La he comprado, ah, tengo que ver con mis otros hijos. ¿Y has hecho de las de los planetas? ¿Has hecho...? Sí, tengo, sí, sí. ¡Wow! Y de las estrellas sale como... Sí, sí, se ve todo, se ve esas ondas de agua. Es como agua, ¿verdad? Como agua, es como agua. Y lo de la Luna, la Luna no puede estar a 350 millones, hay miles de... 350 mil kilómetros de distancia. Ajá. Y depende supuestamente del punto de rotación, 380 mil kilómetros. No tiene ningún sentido, porque es que la Luna la veo aquí. Ninguna curvatura. Y que me he hecho súper chocado y dije, no puede ser. Entonces, es aquello que te pasas unas semanas, que duermes y piensas en eso, y dices, ¿cómo puede ser? ¿Pero qué me estás contando? ¿Sabes? Despedidos. Igual que también me hace mucha gracia hacer una foto o un vídeo desde la ISS, viendo a los de Australia caminando así. Boca abajo. No hemos visto ninguna. Bueno, no te lo pierdas, no te lo pierdas. ¿Sabes a quién le vi esta foto el otro día? Ayer o antes de ayer. A Josep Pamias. ¿También? Josep Pamias, lo siento, está enganchado también. Está enganchado también, ya, seguro, seguro. Además, se lo dije a Iru, y me dice, sí, sí, si ya vamos a ir a la Dulce Revolución a hablar de esto, por fin lo hemos conseguido. Y bueno, es que, a ver, el que busque la verdad, ahí está. Cuéntame. O sea, ahí está. ¿Dónde queda la exopolítica en todo esto, mejor? ¿Dónde queda la exopolítica, Dios mío? ¿Qué hemos estado diciendo? ¿Tonterías? Nuestra única intención es divulgar aquellas verdades de interés para los seres humanos y que son habitualmente censurados por medios de comunicación y por ciertas redes sociales. Por tanto, te autorizamos a difundir total o parcialmente esta información por cualquier medio. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Desde la Matrix. Y hoy tenemos a una persona que hace muchos años que nos conocemos y nos hemos reencontrado hace poco y tenemos mucho, mucho que hablar. Él es Pepón Jover. Pepón, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Miguel. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Mucho, mucho tiempo, sí. Muchas gracias por este espacio y este reencuentro. Ha sido curioso. Bueno, Pepón, ya muchos lo conocéis, por supuesto. Organizamos conjuntamente esa cumbre de exopolítica, sí, que yo creo que marcó una pauta. Marcó una pauta, sí, que sí. No se ha vuelto a repetir. No se ha vuelto a repetir. No ha habido todavía nadie que haya reunido a tanta gente. No. Ni siquiera, bueno, me acuerdo de Steven Greer que decía, yo he hablado delante de 600, 700 personas, sí, pero allí había 1.000 personas. Mil, entre los dos días... 1.200. Sí, 1.300, 1.200, no está mal. Sí, así sí, que... Todo bonito, todo bonito. Todo bonito. Lástima al final, se torció un poquito al final. Bueno, la vi con Rafa Paz. Esta cumbre. Bueno, ahí juntamos, oye, qué bueno, la verdad es que, bueno, ex astronautas, ex agentes secretos, ex militares, sí, sí. Todo tipo de personas. ¿Has tenido contacto con ellos? ¿Más? No, la verdad es que no. Solamente he tenido contacto con uno, con Klaus Donner. Recientemente, sí. Ajá. Pero el resto, ¿no? El resto, la verdad es que... ¿Sabes que murió? Sí, murió, lo sé, lo sé. Brian O'Leary. Brian O'Leary murió. Sí. También murió Bob Dean. Ah, Bob Dean también murió. Murió, sí. Bueno, Alfred Weber sí lo he conectado, estuvo varios congresos de ciencia y espíritu. Por cierto, que este vídeo, bueno, este vídeo es un paquete de vídeos, sí, sí. Lo voy a volver a publicar. No sé si tú lo tienes publicado o... No. Bueno, yo lo publicaré. Es que sí, lo publicaremos un tanto poco. Porque la verdad es que marcó un hito. 2019. 2009, perdón. Sí, han pasado muchos años. 14 años. Sí. No está mal. 2009, madre mía. Julio de 2009. Oye, después de esto, bueno, nos vimos, hicimos un par de cositas juntos, pero un poco nos separamos ahí. ¿Mantuviste la línea de... Bueno, tú eres psicólogo. Entonces planteaste una línea por ahí muy seria, te vi has escrito varios libros, ¿no? Sí, un par. Un par de libros. ¿Cómo se llaman? Uno que publiqué en 2014, que se llama Un nuevo mundo en manos de héroes. Ajá. Como un despertar de conciencia integral conduce a una revolucionaria transformación humana. Ya. Entonces, realmente son 15 años de investigación que están en ese tocho de libro. 700 páginas. 700, mira, sí, está bien. Va a pasar un ratito. Y el tema extraterrestre, pues por supuesto, está ahí. De hecho, el capítulo más grande está ahí. Ok. Vale. Y el segundo. Y el segundo que lo publiqué hace. Año y medio, en 2021, que salió. Sí. Se llama Esencia,
un viaje desde el dolor hacia el amor. Y es una experiencia personal de muerte y renacimiento en vida. ¿Tu caso? Sí. Experiencia personal. Experiencia personal, muerte en vida, porque muerte. Te ha cambiado mucho la vida. Bueno, porque viví una experiencia de pareja que me activó memorias y también confluyeron, yo creo que tránsitos astrológicos en los que Quirón se me metió en la casa, en una casa determinada y me lo puso todo patas arriba. ¿Quién es Quirón? Quirón, Quirón es un planetoide. ¿Cómo lo llaman en astrología? Bueno, ahora no me viene, no importa. La cuestión, que dentro de astrología están los planetas, sí. ¿No? Están los satélites, sí. Pero es un... ¿Sale el nombre? No sale. Bueno, es una pieza de... No. Claro, ahora con la Tierra plana, no sé lo que es. Vale, vale. Pero bueno, supuestamente, como que los astros tienen una influencia en nuestra vida, pues a Quirón es como una energía que lo que hace es tocar tu herida. Cuando entra en las 12 casas de la astrología, cuando entra en un tránsito, en un periodo de tiempo, en una de tus casas, pues en la pareja, en la familia, en la parte existencial, ¿sabes? La salud, como que entra por ahí, entra en ese tránsito, y te lo pone todos patas arriba, ¿no? Y te toca la vida, entonces como que sufres mucho más de lo normal, ¿sabes? Vale. Y entonces, pues durante dos años y medio, estaba experimentando una crisis muy, muy profunda, creo que ha sido la más profunda que he vivido en mi vida, en la que no podía prácticamente trabajar, no podía dormir, con problemas de salud, y como una experiencia de pareja, de reencuentro entre vidas, porque es un libro en donde se han transcrito regresiones a otras vidas, y yo he recordado otras vidas mías, ¿vale?, con esta expareja, que había sido mi mujer en la vida anterior, y habíamos perdido a nuestro hijo. Entonces nos reencontramos y hay un reencuentro para sanar heridas de esa otra vida, ¿no? Aparte de para poner patas arriba mi mundo interno. Y como herramienta terapéutica lo que fue es empezar a escribir, ¿sabes? En ese estado, pues eso, con mucha ansiedad, con insomnio, con pitidos en los oídos, con palpitaciones, no pudiendo realmente trabajar, con problemas de memoria, como que me activó toda una batería de síntomas, ¿no? Pepón, tú eres mi padrino de boda. Yo creo que en este tema podemos hablar, ¿no? Estás hablando de Gogol, ¿no? No. Hostia, ahora sí que me has dejado. Ahora sí que me has dejado desubicado. No, yo sé que boda. Sí. Ya hace muchos años. Ya hace unos años. Hace unos años. Bueno, la veo por ahí, está activa. Sí, lo sé. Nos vemos cada semana. Qué bueno, qué bueno. Nos vemos cada semana. Recuerdo, sí. La veo muy activa, muy bien. Con otra mujer. Ah, hostia. Sí. Vale, no sabía. Vale. Claro, pues no. Vale, hace tiempo que nos vemos, joder. Sí, sí. Madre mía. Bueno, tanto tiempo como para sorprendernos, porque bueno, yo llevé otra línea, ya me viste en los congresos de Ciencia Pit, hicimos casi 20 congresos, luego me he hinchado de radios, de colaboraciones, de entrevistas, de todo, ¿no? Como ya siempre he dicho, yo como yo no soy ni quiero ser experto en nada, pues oye, pues no he hecho otra cosa que promover gente y bueno, creo que promover gente se me da bien, ¿no? Y bueno, he estado ahí también mucho camino, ¿no? Y he estado en el mundo extraterrestre también, pues he dado algunas charlas. También es verdad que no he especializado como otros, ¿vale? No estoy súper especializado, pero siempre me han llamado por asuntos extraterrestres, pues bueno, normal, ¿no? Después de haber codirigido la cumbre de exopolítica y tal, ¿no? Y de golpe nos vimos hace poco, creo que fui yo que te mandé una información, con eso te mando, estás en mi grupo de amigos, te voy mandando, aunque no hablábamos mucho, ¿no? Y me sorprendió que tú me dijiste algo sobre el asunto de Tierra plana. Y digo, ay madre, porque claro, yo la verdad, hace unos tres o... A ver, yo estaba pues como todo el mundo, 50 años pensando que la Tierra es una bolita, que da vueltas a no sé cuántos miles o millones de kilómetros por hora, todo eso, ¿no? De hace 10, que pienso que además, a través de nuestro amigo común, JL, ¿no? José Luis, de Mundo Desconocido, pues además es hueca, ¿no? Sí. Pero claro, yo hace unos 3, 4 años que empecé a atar cabos y a mí no me cuadraban una serie de cosas. Y me acuerdo que empecé con el tema de los niños, los juegos de guerra de los niños. Pues si tiraban un misil a Washington, desde Washington a Moscú, por decir algo, ¿no? Decían, bueno, ¿qué cálculo tengo que hacer yo por la rotación de la Tierra para que llegue y tal, ¿no? Y allí los de, no sé si la NASA o quién, decían, no, ningún cálculo.
Luego había, empecé a ver algún experimento de gente que tiraba un globo para arriba, sí. ¿Vale? Un globo para arriba, y bueno, 8 horas el globo para arriba, 8 horas el globo para abajo, y claro, caía en el mismo sitio. Hostia. O por lógica cartesiana, ¿no? De que si de Barcelona está aquí, Nueva York está aquí, y esto gira para el este, pues si el avión va a 900 kilómetros por hora, pues y la Tierra va a 1400, pues como que nunca llegaríamos, ¿no? No, no, claro. O algo así, ¿no? Sí, sí. Esas fueron las cosas que me empezaron a llamar la atención. Y a partir de ahí empecé a decir, algo no me cuadra aquí. Y empecé a ver a gente por ahí que bueno, que empecé a darme cuenta que no cuadraba muchas cosas. Pero claro, lo primero que pensé, bueno, no sé tú, digo, lo que me falta ahora, ser terraplanista ya. Digo, ahora sí que ya me van a dar por todos lados. Digo, pero es que esto, oye, ¿buscamos la verdad o no buscamos la verdad? ¿No? Buscamos la verdad, la verdad. Y oye, creo que fue la semana pasada cuando me hiciste ese comentario, digo, ay va, no me digas que tú, porque quieras o no, estamos en la onda de la exopolítica, nosotros, claro, sí, ¿no? Hemos sido un poco los baluartes, tú fuiste el director de la exopolítica y yo lo he representado mucho también, ¿no? Y que ahora, y entonces, claro, y el tema es, bueno, en un momento de honradez, porque tenemos que seguirlo siendo, que eso es lo que te llevas, ¿dónde queda la exopolítica en todo esto? ¿Dónde queda la exopolítica? Dios mío, ¿qué hemos estado diciendo? ¿Tonterías? Desde luego lo que sí queda claro, y quiero dejar claro, es que yo siempre he dicho lo que he pensado en todo momento. Que claro, ¿no? En ese momento tú ves que eso es lo verdadero, y por tanto compartes lo que en ese momento es verdadero para ti, ¿no? Pero claro, hemos estado errados, y toda esta gente, Botín, el otro, tal, los, tú decías el otro día, los contactados, claro. Los que tenían información confidencial, no lo sabían esto. Porque apenas indagues un poco, estarás de acuerdo que apenas indagues un poquito y tengas la mente lo suficientemente abierta y la honestidad o la humildad para poder decir, chicos, me pueden haber engañado, ¿no? Sí. Caes, esto cae por su peso, lo que es. Claro, ¿no? Por su peso. Claro, entonces, ¿qué hacemos con la exopolítica? Bueno, mira, yo hace un año y medio, yo creo, que volví a reconectarme con vídeos de YouTube, ¿no? De JL, del París y tal y cual. Y un día al París le vi hablar de la Tierra. ¿A París? Sí. No, París no, perdón, me equivoco. No, José Luis París no. Bueno, tenemos un amigo común, no sé si tú lo conoces tanto, si no ya te lo presentaré bien, el señor Landucci, que está pendiente de este programa para poder hacer contigo. Bueno, no me acuerdo. Vale, ahí sí. lo vamos a escuchar a él, sí. Más que nada, porque a él lo escucho mucho, sí. Ahí lo escucharemos. Bueno, no recuerdo el número. Pues la cuestión es que dije, no puede ser, ¿qué me está diciendo? Si a este tipo que tiene 1,5 millones de seguidores en YouTube y lo considero inteligente, ¿cómo es que puede estar diciendo esto? ¿Te chocó por eso? Claro, me chocó, yo. ¿Qué me estás contando? Que la Tierra es recta. No tiene ningún sentido. Y realmente fue un shock. Uh-huh. ¿Sabes? Como, pero. Es como, por ejemplo, lo de lo cuento, ¿no? Ah, sí, sí. Lo cuento. Lo cuento. Cuando, sí. Por no decir otra cosa. Sí. No, está bien la palabra así, porque si no, sí, YouTube no lo va a tumbar, ¿no? Por cierto, perdona que te interrumpa. Sí. Te habrás puesto las 4, ¿no? No, llevo 6 ya. Una cada 4 en cada lado, ¿verdad? Sí, vale. Me imaginaba. Por supuesto. No me voy a quedar con menos. Claro, como mínimo 4 en cada lado. Claro, sí. Vale. Sí, decía eso, ¿no? Como que, ¿qué me está contando? ¿Qué está diciendo? Entonces le envié a un vídeo, porque escuché más vídeos, y escuché un militar diciéndolo que un militar que se había dedicado dentro de un submarino que llevaba el radar. ¿Sabes? Llevaba el radar, no sé qué, y que no, que los radares medían de forma recta, que no tenían en cuenta, pues eso. Exacto, ¿no? Ninguna curvatura. Y que me he hecho súper chocado, y que no puede ser. Entonces, es aquello que te pasas unas semanas, que duermes y piensas en eso, y dices, ¿cómo puede ser? ¿Pero qué me estás contando? ¿Sabes? Entonces envié información a tal y cual, y me dice, sí, no, es pues eso. Exacto, ¿no? Ninguna curvatura. Y que me he hecho súper chocado, y dije, no puede ser. Entonces, es aquello que te pasas unas semanas, que duermes y piensas en eso, y dices, ¿cómo puede ser? ¿Pero qué me estás contando? ¿Sabes? Entonces envié información a tal y cual, y me dice, sí, no, esto es así. Entonces dije, trate, que voy a investigar, ¿sabes? Y entonces pues me compré, como soy yo, pues me compré 5 o 6 libros, empecé a leer, empecé a ver vídeos, y a pensar, digo, esto puede ser, no puede ser. Al final lo que es, ¿no? Es una búsqueda de... Cada uno tiene que hacer su propia búsqueda, su propia investigación, llegar a sus propias conclusiones de si es o no es, ¿no? Y cada uno es libre de hacerlo. Y yo, claro, a día de hoy, es que no puedo pensar otra cosa. No puedo pensar otra cosa. Porque es que todo me suma.
Y sabes que mucha gente me ha contactado. Gente, bueno, puedo decir algún, por ejemplo, Susan Powell, sí. Me acuerdo que me escribió un día, oye Miguel, ¿has visto esto de tal, 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 tal? Sí. Y yo, sí, estoy en la misma, estoy con la cabeza, pero me está reventando la cabeza, ¿no? Pero como ya, bueno, más personas, no voy a decir más veces, sí, ¿no? Pero es que le está pasando a mucha gente. A muchísima gente, sí, que es que en cuanto lo ves un poquito, claro, es que no le hemos prestado atención. Es que lo del barquito nos lo han contado todos. Había, claro, uno que decía, no sé quién lo oí el otro día, ¿no? Decía, si hay tres cosas que el ser humano tiene claras, es que naces, que mueres y que la Tierra es redonda. Sí. Bueno, redonda es esférica, ¿vale? Sí, sí. ¿Sabes? Con lo cual, lo del barquito nos lo ha contado tanto, no sé cómo, claro, lo han hecho, lo, sí, del barquito, que el barquito cuando se aleja, ¿no? Sí, sí, claro, el mástil es lo último que ves y tal, sí, y cual, y claro, pero es que ahora hay láseres. Claro. Hay láseres, sí, y hay prismáticos con una capa. Yo me he comprado una Nikon P1000. Ah, ¿la has comprado? La he comprado, vale, ¿no? Tengo que ver con mis otros hijos. ¿Y has hecho de las de los planetas? ¿Has hecho...? Sí, tengo, sí, sí. ¡Wow! Y, claro, y de las estrellas sale como... Sí, sí, se ve todo, se ve esas ondas de agua. Es como agua, ¿verdad? Como agua, es como agua. Y lo de la Luna, la Luna no puede estar a 350.000 kilómetros de distancia. Ajá. Y depende supuestamente del punto de rotación, 380.000 kilómetros. No tiene ningún sentido, porque es que la Luna la veo aquí. La ves cerca. ¿Cerca? Al lado. No puede ser que una cámara de Chichinau, por decirte así, sí, 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 cuesta, pero bueno... No, es, esa es la mejor que hay, ¿no? La, sí, la que todo el mundo tiene para ver si... Claro, claro. Que puedas ver la Luna aquí, o sea, los cráteres que los ves aquí, los cráteres. Bueno, otra cosa me pon. No tiene sentido. No puede ser que la Luna esté tan lejos. Claro, Mallorca. Mallorca también se ve desde Barcelona. Muchas veces en la vanguardia. Hoy, sí, se ve, sí, Mallorca desde Barcelona. Claro, sí, sí. Tú haces cálculos y dices, no puede ser, no, no se puede ser. No puede ser. Te dicen el efecto Fata Morgana o algo así. Sí, aquello se eleva, ¿no? Como que se eleva y tal. Pero se elevaría al revés. Ya. Y no, ya, olvídate. Sí, bueno, la verdad es que hay un montón de... Hay una que a mí me llama mucho la atención, que son los trayectos de los aviones. Ajá, las, sí, escalas. Claro, claro. ¿Sabes? Los argentinos en el Mundial decían, ¿cómo es que vamos así, de esta forma, así de aquí, claro, a aquí? Claro, ¿por qué subimos y bajamos? Ajá. No, claro, porque es que en un mapa, en un mapa de la Tierra recta, ajá, es recto. Es, claro, recto, claro. ¿Sabes? Si tú coges un mapa de la Tierra bola, pues claro, hace así. Claro. Para Chile, que yo he ido muchas veces también, siempre de Chile había que subir hasta Alemania. Claro. Yo decía, no tiene mucho sentido. No, claro. Claro, si haces así con la Tierra, claro, entonces dices, claro, 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 claro. Sí, sí, está clarísimo. Sí, sí. Mira, aquí, precisamente en este libro que recomiendo a los que hablan inglés, claro, que se llama La mentira más grande de la Tierra. Hostias. ¿Vale? Es un pedazo tocho, para quien quiera leer. Hay un, precisamente, bueno, no sé si luego se verá o no, podéis buscarlo, pero... hay una pequeña imagen, ¿no?, precisamente de la trayectoria de un avión, uh-huh, y luego de los aviones que han tenido que aterrizar por emergencia. Ah, sí, también. También. Fuera de ruta total. Fuera de ruta. Sí. ¿Qué hace este en Alaska? ¿Sabes? Bueno, y el tema de que los aviones tenían que bajar, creo que es un grado, corrígeme si... Sí, mira. Creo que es un grado, cada 10.000 metros tenía que bajar un grado. Ah, claro, sí, sí. Porque si no, sí, saldría por la gente. No, no, ahí, ¿no? Sí. O el otro día vi un avión, un caza, sí, volando a 15 metros sobre el nivel del mar. Ajá. A 1.000 y pico kilómetros por hora. Claro, es que si fuese esférica, no, si se hubiese metido en el agua, no hubiese salido fuera. Pues sobre por la gente. Claro, claro. Sí, no, sí, 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 sí. Entonces la arrasa súper rápido. Bueno, y lo fastidioso de esto es, primero, la vergüenza que le da a uno, porque... De verdad, decir, pero ¿cómo han podido engañar en esto? ¿Cómo han podido engañar en esto? Lo primero, ¿no? Que tienes que pasar esa fase, ¿no? De decir, ostras, porque... Lo habitual. Bueno, el dogma. Sí, pero claro, la disonancia cognitiva, sí, que sufres, ¿verdad? Claro, de, claro. No puede ser. Y la ansiedad que te genera, de que no puede ser. No, y ansiedad, ¿eh? Sí, sí. Normalmente estalla la cabeza. Sí. Pero bueno, si estamos diciendo que hay que romper dogmas, pues no lo vamos a tener que romper nosotros también. Sí. Hay gente conocida, cada vez más hay más gente en este paquete, ¿no? Claro. Y algunos que ya vendrán. No, seguro. Sí, sí. O sea, si te dedicas a investigarlo, uh-huh, es que argumentos hay muchísimos. Uh-huh. De hecho, aquí, a medida que me voy leyendo el libro, uh-huh, voy escribiendo. Ah. ¿Sabes? Claro, me va saliendo un montón. Ya ves. ¿Sabes? Esto. Claro, la rotación, lo que decías, ¿no? Si rota a 1.600 kilómetros por hora, sí, claro, tú lanzas agua arriba, ¿sabes? Y si giras, entonces hay que caer en el mismo sitio. Claro, ¿no? Subiendo para arriba en Barcelona, esperar a que viniera a Nueva York y te bajas. Claro. Y tienes que ir para allá.
No, igual que lo que pasa es, ¿dónde termina la curvatura? O sea, hay gente que dice, no, no, es que gira todo. Todo lo que gira, y todo. Todo gira, claro, todo. Claro. Entonces tú estás dentro del giro. Uh-huh. Y por eso no pasa eso. Ya, ¿y dónde termina el giro? Te ponen el ejemplo que pone... ¿Dónde termina el giro? Claro, claro. Las nubes, ¿dónde? ¿Dónde si hay algo cerrado, las nubes se... Claro, ¿dónde termina? Te ponen, a mí me han puesto mucho el ejemplo cuando lo he comentado, de momento poco, porque te cae la de Dios, dicen, no, pero eso es como una mosca dentro del coche. En el coche vas a 120 km por hora y la mosca va volando pues a sus 30, 40 km por hora. Y yo siempre digo lo mismo, digo, sí, pero abre la ventana a ver dónde va la mosca. O sea, que estamos las mismas. O sea, que yo, si está cerrado, sí, pero si está de esto no. Oye, todo despedido, es igual que también me hace mucha gracia hacer una foto o un vídeo desde la ISS viendo a los de Australia caminando así. Boca abajo. No hemos visto ninguna. Bueno, no te lo pierdas, no te lo pierdas. ¿Sabes a quién le vi esta foto el otro día? Ayer o antes de ayer. A Josep Pamias. ¿También? Josep Pamias, lo siento, está enganchado también. Está enganchado también, ya, seguro, seguro. Además, se lo dije a mi bueno, a Iru, y me dice, sí, si ya vamos a ir a la Dulce Revolución a hablar de esto, por fin lo hemos conseguido. Claro. Bueno, es que, a ver, el que busque la verdad, ahí está. La cuenta. O sea, ahí está. Sí. Y las implicaciones que tiene esto, la primera esa de decir, hostia, si ya nos han engañado con esto, mira que nosotros, bueno, hablo por ti porque sé quién eres, ¿no? Mira que estamos abiertos a cosas de muy raras, sí. Y sabemos que no nos cuentan nada de buena. Bueno. O sea, que no es aquello que acabemos de caerlo de la higuera. Sí. Y lo que nos ha chocado esto, que a mí, esto más lo que has dicho tú antes del holo cuento, ¿vale? Pero lo cuento me pasó también, digo, pero ¿cómo es posible? No, si estoy viendo datos, si estoy viendo tal. Sí. Decía, claro, ya está. Lo que tenemos ahí, la lista Slinter, la vida es bella, Hollywood, o sea, ahí machacando el tema recurrente, y al final, pues, claro, y aparte de las leyes, hay una ley que prohíbe, precisamente. Prohíbe investigarlo, sí. O sea, te da marinera, ¿no? Y yo me arriesgué en el primer libro porque lo menciono. ¿Lo mencionas? Yo me arriesgo algunas veces también, sí, pero es jodido, ¿eh? Ya. Es muy jodido eso. Ay, no, pena de cárcel. Ya. O sea, es curioso, la historia la puedes estudiar, de eso se trata, ¿no? Un historiador, pero ese trocito no. No puedes. Ni te lo mires. O sea, eso es lo que decimos que es, punto pelota. Sí. No hay más, ¿sabes? Wow. Vale, pues esto me ha costado más. Esto me ha costado más tiempo. También es la implicación es más joda, ¿eh? Porque de ahí ya pasamos a otro tema, Pepón, y ese también queríamos comentar un poquito, el tema de que aquí no cuadran las cuentas. Faltan, parece, 1000 años por ahí, y aparte, el tema que también lo comentamos, de esas ciudades, de esas construcciones, ¿verdad?, que no están. Que no están, como que había habido un reset, ¿no? Coméntanos un poco, porque veo que has leído más que yo de eso. Mira, yo el año pasado, o sea, mi idea es escribir un tercer libro, ¿vale?, que se llama Origen. ¿De estos temas? Bueno, he aterrizado en esos temas. Vale, pues acabo de salir. Sí. Ese lo voy a leer. El punto de origen es que yo hace 20 años hice un viaje chamánico, ¿vale?, a Perú. Y esa experiencia de 28 días yo la escribí. Yo tengo 150 páginas escritas de esa experiencia. Y mi idea es rescatar ese libro como que es el origen de mi despertar de conciencia. Ayahuasca y tal. San Pedro. Entonces, quería utilizar el término origen, ajá, también para hablar sobre mi origen y sobre nuestro origen. Ajá. ¿Sabes? Entonces, como tengo conexiones con Lemuria, conexiones en el sentido de que, bueno, pues me han pasado cosas internas que me conectan con Lemuria, a mí me he sido un lemuriano, ¿sabes? Con un maestro lemuriano, pues. Claro, me puse a investigar más sobre Lemuria, cómo era Lemuria, a leer sobre Lemuria, ajá, y conectarme con la energía femenina de Lemuria. Atlántida, ¿no? Como nuestro origen en Atlántida, Lemuria, Hipergoria, ¿sabes? Como que... Ajá. Wow. Pero claro, de ahí me saltó al tema de la Tierra recta. Aquello que te aparece un vídeo, ¿no? Ya. Yeah. Y otro, y no sé qué, y vas conectando, y dices... A ver. Entonces, mi idea es ir incorporando toda esta información en ese libro. Ajá. Pero claro, ¿qué pasa? Que he dejado el libro ya. Y me he metido, ¿sabes?, de lleno con todo esto. Es que esto es muy grande, ¿sabes? Entonces, de ahí viene. Entonces, claro, yo pienso, ¿realmente cuál es nuestro origen si la historia que nos han contado no es cierta? ¿Será cierto lo de Atlántida y Lemuria realmente? Porque claro, luego el mapa que nos cuentan, este mapa, ¿no? El mapa este, más allá del muro de hielo, no sabemos qué hay, pero ¿y si hay más? ¿Hay más tierras?
en horizontal. Cabe la posibilidad, ¿no? Que a lo mejor Atlántida. El sea el plan, el, a lo mejor, claro, plano, ¿no? A lo mejor Atlántida y Lemuria están más allá también. O sea, que siguen habiendo más, ¿sabes? No sé cómo que te tratas, se te plantean un montón de preguntas. ¿Y qué hay justo en el centro? Entonces, sobre nuestra historia, claro, sé poquito, porque acabo simplemente de aterrizar en esto, ¿sabes? Pero he aterrizado en esta historia de las ferias mundiales, que uno no le prestaría atención, ¿sabes? Porque parece que no tenga ningún interés. No estamos acostumbrados a la Fira de Barcelona, ¿sabes? Las ferias donde se exponen empresas y se exponen cosas. Pero es muy curioso que las ferias que empezaron a partir de 1851 hasta 1915, hay más o menos unas 150 ferias mundiales, que son gigantescas, en diferentes partes del mundo. Cuando uno se pone a mirarlas, se da cuenta de que la extensión que cubren las ferias es de kilómetros cuadrados. Entonces, la historia oficial que nos cuentan es que esas ferias se construyeron, o sea, las edificaciones de esas ferias se construyeron generalmente en 2 años, ¿no? Eso ya es muy raro. Yeah. Luego es muy curioso que las destruyen a cabo de 6 meses, cuando acaba la feria, hay incendios y se queman. ¿Por incendios? Por incendios. La mayor parte de las ferias se queman. Porque, por ejemplo, la Expo de Sevilla, pues yo sé que luego la desmantelaron. La desmantelaron, pero aquí se queman. Aquí se queman. Aquí se queman, curiosamente. Se queman, ¿no? Entonces es muy raro, ¿no? Es muy raro. Entonces ves el tipo de construcciones y parece que estás en Roma. Que estás en Grecia. Y son edificios gigantescos. Y de una armonía, de una belleza, de un arte que dices, madre mía, pero ¿esto quién ha esculpido esto? Y dices, en la época de los caballitos. Exacto. ¿Sabes? No había ni coches. Hablamos de 1850. 1850 no había maquinaria para construir eso. Claro. Si os metéis, la feria de San Luis, la feria de París, la feria de San Francisco, la feria de Columbia, hay un montón de ferias. Pondremos fotos. Sí, sí, hay que poner las fotos, sí, sí, porque es que son espectaculares para verlas. Y dices, pero ¿esto quién lo ha construido? Entonces, Nikola Tesla, uh-huh, ¿vale?, que supuestamente era un gran genio del principio del siglo XX, ¿verdad? De 1900 era, ¿no? 1900, ¿no? Siglo XX, gran genio Nikola Tesla. No, no era un gran genio, por lo menos es lo que yo pienso. Es que era contemporáneo, okay, como de los últimos grandes genios, uh-huh, de la civilización que había justo antes de la nuestra. Como que eso era lo normal. Eso era lo normal. Coger energía del éter, ¿sabes? Transformarlo. Por eso había luz antes de Edison. Antes había luz. Eso he visto en hay un montón de fotos. Farolas. Hay farolas. Que no son por combustión. No. Es electricidad. Claro, tiene que haber electricidad. De hecho, creo que en la feria de Columbia, no recuerdo porque las mezclo, ¿vale? Pero hay unas fotos en donde hay una cantidad de luz. Dicen que hay como miles y miles y miles de bombillas encendidas. Toda esa energía de dónde sale, cuando justo acababan de inventarlo. Porque Edison, en principio, sería del 1800, ah, no recuerdo, ¿no? 60, 70, no lo sé, me bailan los números. Ya. Pero a finales del siglo XIX, ¿vale? Que es cuando descubren la bombilla, la electricidad y todo eso. Oye, ¿y esas como especie de cúpulas así que había arriba, no podían ser como recolectores de la claro, sí, efectivamente, ¿verdad? Sí. Estas cúpulas. Estas cúpulas. ¿Verdad? Estas cúpulas, sí, sí, sí. Están por todo el mundo estas cúpulas. Está por todo el mundo. Está por todo el mundo. Y aquí le quitaron, probablemente le quitaron, uh-huh, el recolector o el captor. De para rayos, bueno, sí, a modo para rayos, bueno, para rayos. Claro. Eso es lo que dice, claro, yo no soy físico, uh-huh, yo no lo sé, pero lo que sí que parece es que a través del mercurio, el cobre y ciertas tecnologías sabían captar esa energía del éter y transformarla en electricidad para iluminar. Habían coches eléctricos. Había coches eléctricos. Un montón de coches eléctricos, habían patinetes, sí, habían un montón de vehículos eléctricos. Bueno. Oye, y había otra cosa también inquietante. Había gigantes. Eso parece, en las ferias no lo sé, pero desde luego en la época sí, porque hay un montón de fotos que podéis encontrar en internet, que yo creo que son reales, posiblemente a partir de ahora, con la inteligencia artificial, vamos a tener un problema, claro, porque se va a poder decir, no, esto está hecho con inteligencia artificial.
Bueno, nuestro amigo Klaus Dona, ¿qué opina de esto? No has hablado del... No he hablado de los grandes, pero bueno, él trajo a la exoponente. Trajo, me acuerdo, sí. Estuvimos en TV3 con él. Sí. Con el topillo de un gigante de 7 metros y medio. Sí, sí. Entonces, bueno, hay muchas fotos en las que en los años finales, mediados, finales del siglo XIX, convivíamos con gigantes. De ahí las grandes puertas, ¿no? Claro, tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido, ¿no? Grandes puertas en donde, por ejemplo, la cosa hasta que le va a cerrar la puerta. Sí, ¿sabes? O sea, sí. Bueno, no sé tampoco cómo se llama, sí. Pero que sí que está muy arriba. Está muy arriba, está a 3 metros de altura. No podía, sí. Claro, no tiene ningún sentido poner eso tan alto. Has comentado que incluso en estos momentos es posible que haya, me has comentado hace un... Ahí, bueno, hay gente moderna, en tipos modernos, hay gente muy alta. Claro, yo entiendo que tienen la genética de entonces todavía. ¿Y no eran 5 dedos, 6 dedos? ¿Podía ser? No, yo creo que todos estos tienen 5. Tienen 5. Sí, todos estos tienen. Vale, pero ¿habías oído que los gigantes tenían 6 dedos? No. A mí me... Yo lo he oído eso. Sí, pues, no lo sé. Claro, habrá muchos tipos de gigantes también. Claro, están los de la NBA, que esos son los malitos, ¿no? Pero luego hablamos de gente de más de 3 metros. 3, 4 metros, 5 metros, sí, sí. Es curioso, ¿te fijas aquí en Cataluña que en todos los ayuntamientos te encuentras, tal como entras, allí guardados para sacarlos una vez al año y tal, a los gigantes y a los caudillos? Claro, claro. ¿De dónde viene la tradición? Exacto. ¿De dónde viene la tradición? Viene porque es que lo subieron. Uh-huh. Pero espérate, vuelvo al tema este de las exposiciones, sí, 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 porque sí. Creo que es algo que no se suele hablar y me parece fascinante, porque... y verás ahora, la conexión con las guerras mundiales también. Uh-huh. Me da la impresión de que utilizaron estas grandes exposiciones mundiales para hacer un reset de la humanidad. O sea, para borrar lo que había hace solo 200 años, okay. Apoderarse de lo que había, o sea, es como si hubiese una conquista, apoderarse de la tecnología, apoderarse de todo, y los que usurparon, digamos, pues las propiedades, todo lo que se habían construido, usurparlo, empezar a cambiar la historia, empezar a cambiar la versión del mundo en el que vivimos para reiniciar la humanidad. Porque es curioso también que en este siglo de 1800 a 1900 pasan cosas muy raras. Por ejemplo, otra cosa es el tema de la gran inundación. En inglés se llama Mud Flood, ¿vale? Es como inundación de lodo. Y en diferentes ciudades del mundo, y Barcelona aquí también, podéis verlo, sobre todo en el centro, hay grandes, bueno, edificios preciosos, muy bonitos, en donde a ras de suelo hay ventanas. No tiene ningún sentido que haya ventanas a ras de suelo. Incluso por debajo del suelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Incluso cuando tú ves el edificio y una calle, o sea, en la esquina del edificio hay una calle que baja, uh-huh. Tú ves que el edificio sigue hacia abajo. Y que las ventanas cada vez son más anchas y más grandes. Uh-huh. Y arriba en trocito. Entonces, que ese edificio continúa hacia abajo. Okay. Porque, de hecho, hay muchas excavaciones en muchas ciudades del mundo en donde se ve que al sacar el lodo ha aparecido el edificio entero. ¿Podría pasar también con las pirámides de...? No sé, bueno, ¿sí? estaban cubiertas. La esfinge estaba cubierta. Hasta aquí. Luego les aparecieron las, bueno, las patas. Yo estaba en Pascua también todas las... Pues lo mismo, lo mismo. Están como... Claro, ¿quién las quería ocultar? Pero claro, Pascua está ahí metido ahí en mitad de la nada. Bueno, claro, pues hubieron terremotos, ¿sabes? Maremotos, movimientos de tierras... O sea, pasó algo, porque lo mismo tanto en Rusia como en Latinoamérica, como en Europa, uh-huh. ¿Sabes? Como en Canadá. Oye, me he quedado con esto que has dicho de las guerras que podían haber sido... Ah, sí, entonces sí. Las guerras... Uh-huh. Yo creo que también tuvieron el propósito de hacer un reset mundial para destruir la arquitectura. Vale, me viene a la cabeza cuando Napoleón quería destruir las pirámides porque decían que para que París fuera la ciudad realmente más maravillosa y tal. Claro. ¿Napoleón de qué años estamos hablando? Ahí estamos hablando de antes. Pero que ahí ya entramos en el otro punto, en el que las fechas no cuadran. Bueno, sí, eso ya siendo bueno, para mí muy complicado. Pero... Ya, vale. Pero tiene sentido que las guerras se utilizasen también para destruir la antigua humanidad. Porque Europa, sobre todo Alemania, quedó completamente destruida. Dresden, por ejemplo, quedó hecha un circo. Y es curioso porque, por ejemplo, San Francisco, que también estoy leyendo la historia de San Francisco, te dicen que era un pueblecito pequeñito y de repente, en muy poco, la población aumenta mucho, grandes edificios. Qué manipulada está la historia, ¿no? Y entonces parece ser que hubo incendios, muchos incendios en muchas ciudades, se quemaron muchos edificios, pero cuando tú ves las fotos, eso parece un bombardeo. Eso no lo hace un incendio. Y además, los árboles seguían intactos. Ok, wow. Cosas muy raras, ¿sabes?
pero incluso edificios que parece que se hayan deshecho, ¿sabes? Como si hubiese habido un calor muy intenso. O sea, hay cosas muy, muy, muy interesantes que ustedes pueden... Y la repoblación de la gente. Eso también, el tema de la repoblación. De los niños, que sí. De golpe aparecen muchos niños. Hubieron, mucho movimiento de niños desde la parte este de Estados Unidos a la oeste, como para repoblar las ciudades, ¿vale? Porque no habían adultos. Entonces tienes trenes, tienes barcos llenos de niños. ¿Qué es donde salen? A eso pregunto yo, ¿de dónde salen? ¿Y qué pasó con los padres? Y luego grandes asilos para los mayores. O sea, tú ves un pedazo de asilo, pero, o sea, gigantesco edificio que ahí podría caberte, yo que sé, un pueblo entero, en 1800, que no había suficiente población para llenarlo, uh-huh. Y ahí van metiendo a los adultos para hacer qué. Pues estaban, te decían que no estaban bien de la cabeza, que tenían que ingresarlos. ¿Pero para qué? ¿Sería para hacer un reset de la mente? A todos los que no simpatizaban con la versión oficial de ese momento, los metían ahí para hacer un borrado de mente, para que las nuevas generaciones, que eran los niños, los adoctrinasen, para que las futuras generaciones les explicasen una historia distinta a lo que fue. Es que es muy fuerte. De verdad que este periodo hay que investigarlo mucho más a fondo. Madre del amor hermoso, lo que hay ahí. Mucho, bueno, mucho. Y lo que decías antes, ¿no? Del reset, ¿no? El reset. Que parece reset. Que hayan ha habido varios resets aquí, sí. Y coincidía con el... Y a mí me da la sensación de que en este momento estamos en otro gran reset. Que ya empezó, el fuerte empezó, en ese periodo de 1800 a 1900, pero como que ahora hay otro punto de inflexión muy grande que han estado construyendo hasta este momento, porque a mí me llamó una atención, ya no tiene nada que ver, pero me llamó la atención algo, que es que Microsoft dijo, iban a lanzar la última versión del Windows en el 2020. Uh-huh. Esto hace ya unos años. Uh-huh. El último era el Windows 10, ¿sabes? Sí. En el 2020. Dije, ¿por qué el 2020? Pues en el 2020, ¿qué pasó? ¿No? Nos encerraron a todos. Ok. No sé, como que algo estuviese preparado a nivel informático también. Ya. No lo sé, es una coincidencia sí, que me parece curioso. A ver. Pero... en junio del 2020, Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial... ¡Qué majo es! Muy majo, sí, no. Es que es muy majo. Tan ganas de ir a tomar algo con él. publicó un libro que curioso que lo tuviese... O sea, que salió empezó en marzo y en junio lo tenía preparado, ¿no? Como para publicar, que se llama COVID-19, el gran reseteo. Y yo pensé, lo del reseteo... Y con los meses he ido pensando, el reseteo. Claro, el tema de los pinchazos, la nanotecnología, ahora la inteligencia artificial, el 5G, ¿sabes? Como que todo lo que nos tiran por los aires, como que todo va haciendo como un... ¿sabes? El otro día publiqué, creo que está en Cazo de Bunkers, los debates, ya hay 1.000 millones de personas, menos, ¿eh? 1.000 ¿Así? Millones, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿En serio? De los 7.500 millones, 8.000, sí, sí. Ya hay 1.000 menos, ¿eh? Lo publiqué de otra fuente, ¿eh? O sea, puedes verlo, está sí, ahí, sí. Documentado. Ya hay 1.000 menos. Y, pero es que en dos generaciones ya está. Si las niñas no tienen, si las chicas no tienen, sí, sí, no tienen hijos. Sí, sí. Entrevisté a Félix Rodrigo Mora, sí. Que sabes que sí. Es muy bueno en estos temas, ¿no? Y él comentaba de que el tema de la reducción de población era un cuento total. O sea, si es que la población ya se estaba reduciendo, pero a pasos agigantados, que no es verdad que esté creciendo, está decreciendo, pero a unos pasos agigantados. Con lo cual, ahora ya es eliminación más que reducción, ¿sabes? Entonces, claro, que te ves ahí 1.000 millones en 4 días, dentro de cuando 2 generaciones de mujeres no tengan niños, echa cuentas, 2 generaciones, ¿cierto? Sí, sí, es que los 500 millones de las... 50 años. O sea que... Y el reset es para convertirlos en qué, en algo que no es humano. Porque ese es el tema. O sea, los pinchazos no son lo que nos dicen que son, sino que es terapia experimental genética. Uh-huh. Es experimental. Con patente incluso. Con patente. Entonces, ¿por qué hay un ADN ahí metido para modificar nuestro ADN, sabes? Uh-huh. Sí, sí. Será para cambiar realmente nuestra genética, para que dejemos de ser humanos en las próximas generaciones. Porque claro, tú tienes el pinchazo, tienes ese material dentro, más las demás cosas que pueda llevar, nanotecnología, que se ensambla, ¿vale? Con tu ADN se ensambla y eso empieza a crecer dentro.
Claro, tú tienes hijos y esos hijos ya saben toda esa genética modificada. Claro. Entonces, en unas futuras generaciones, ¿eso qué va a ser? ¿Qué humanidad va a ser esa? ¿Qué clase de humano va a ser eso? No sé si conoces a José Luis Cordeiro, que es una persona bueno, que más sabe sobre el tema de inmortalidad y transhumanismo, ¿no? Cada vez que lo veo, pues me dice, ayer me entrevisté con el Papa, ayer me entrevisté con tal, ¿no? Y viene a Barcelona a menudo, lo he entrevistado varias veces. Y él habla de la inmortalidad, él habla que a la vuelta de 20, 30 años ya vamos a vivir como mínimo 130 años y tal, que va a ir muy rápido, ¿no? Claro, cuando habla sobre los telómeros y sobre la forma de hacerlo de una forma biológica, genial, pero claro, también habla de transhumanismo. Es que ese es el gran problema. Ahí estamos, claro, que te falla el corazón, no pasa nada, te quitamos este y te ponemos este, ya. Que son 200 años, tienes de garantizar por 200 años. Los pulmones luego, pues, pulmones claro, el problema, y al final que eres, ¿no? Al final que eres, y no solamente eso, sino que nuestro corazón tiene la capacidad de memoria, tiene la capacidad de percibir. O sea, nuestro campo electromagnético, claro, que se expande cuando tú sientes amor. Claro. O sea, yo te puedo percibir a distancia gracias al campo electromagnético de mi corazón. Si a mí me ponen una cosa que es una máquina, dejo claro, de tener ese campo. Claro, claro. Porque, o sea, el corazón envía mucha más información al cerebro que el cerebro al corazón. Uh-huh. Es muy interesante, a través del nervio vago. Sí, sí. Entonces, hay una técnica que se llama la coherencia cardíaca. Uh-huh. Entonces, es una técnica de respiración que te conecta con el corazón. Tú generas una emoción positiva, de gratitud, de amor. Entonces se sabe que tu campo electromagnético se expande. Pero es que es el corazón. Y te cambian el corazón y te ponen otra cosa, eso bueno, ya no lo tienes. Y te diría no solo el corazón, ¿no? Por ejemplo, el estómago dicen que es el segundo cerebro, ¿no? Sí, sí. Pero más el corazón. Pero ¿no? Creo que el corazón es el, como es el que rige. Cuando tú dices yo, sí, sí, no dices yo. Sí, lo dices, sí. No dices yo, o sí, yo, sí, ¿sabes? Sí. No, dices yo. Como que el centro está aquí, y lo que te conecta con el alma está aquí, en tu corazón. Entonces, aquí es la parte más instintiva. No, pero incluso, por ejemplo, cuando en las culturas ancestrales siempre dicen que cuando alguien muere, que hay que dejarlo tres días tranquilito. ¿Por qué? Pues porque el riñón también te da una información. Sí, sí, por supuesto. Cada uno tiene su conciencia, tiene su información, por supuesto, pero como que, el corazón, fíjate, es central. Puestos a ponernos conspiranoicos, Pepón, fíjate que ahora mismo, en cuanto se muere una persona, rápidamente autopsia. A trozos y por aquí, lo otro, por allá. Parece un poco como que no te dejen. Yo siempre, bueno, ya la gente que lo tiene que saber ya lo sabe, que a mí me dejen tranquilito. Ya. Tres días, ¿eh? Sí, sí. Tres días tranquilito, luego sí, que hagan lo que le queda. Sí, sí, con mi cuerpo, claro. Por supuesto. Pero hay que decirte que también el tema del transhumanismo tiene que ver con el gran reseteo. Porque el transhumanismo es, al final, que es conectarnos a la inteligencia artificial. O sea, esto, los móviles ya parece que están obsoletos. O sea, ya lo que viene es conectarnos el móvil dentro, a través de chips. Entonces tú puedes acceder con tu mente a la inteligencia artificial y al internet y a la información y a todo. O sea, es lo que quieren. Y del mismo modo que tú accedes, del mismo modo ellos acceden a ti. Exacto. Claro. Y así tienes la mente colmena. Mente colmena y todo de... para allá. Y así tienes una nueva humanidad que no se sabe. Yo no sé bien. ¿Para qué? ¿Ni qué? ¿Ni qué es lo que se va a convertir? ¿Ni, sabes? ¿Cómo es una raza de esclavos? ¿Qué es lo que va a ser? Porque va a perder el alma humana. ¿Quién fue ese sabio que decía que cuanto más sé, me dé cuenta que menos sé o algo así? Sí, sí, Sócrates. Sócrates, ¿no? Sí. Pues en el mundo de la conspiración no me pasa lo mismo, ¿no? Porque cuando uno cree que tiene más o menos el cuadro... Sí, más o menos formado, ¿verdad? Formadito, en un 80%, sí, sí, sí. Dices, va, ya más o menos lo sé todo. Yo tengo temas de... Madre mía, se abre algo de esto y dices, Dios, lo que hay que hacer aquí, sí. Lo que hay que investigar aquí, porque esto quién lo va a investigar, este tipo de cosas, pues los que estamos investigando otro tipo de claro. Otra cosa, porque si no, sí. Los que no, pues estarán diciendo que... Bueno, sí, sí. Están... Y luego métele la cúpula también, la cúpula dentro de nuestro plano. ¿Qué hay después de la cúpula? Ah, ok. ¿Qué hay más allá? Agárrate. Claro, ¿y quién la ha construido? ¿Y quién la ha puesto? ¿Y qué hay más abajo? ¿Y dónde está? Y la Tierra tiene mucho más valor. ¿Y nosotros también? Somos más de los pensamos. Estamos dentro. Unos bichitos pequeños. Claro, sinceramente, desde el momento en que he sentido que esto para mí era verdad, mi experiencia de estar aquí ha cambiado. Porque yo miro el cielo y digo, hostias, y allá arriba hay eso. Y yo estoy aquí dentro. ¿Sabes? Es como que mi experiencia es sutilmente distinta a la de antes.
una bola volando, ¿sabes? Claro, a claro, kilómetros claro. Por el espacio de... Aleatoriamente, en una sí. Big Bang, que no sí. Sabes ni dónde vas. Sí. Entonces todo eso también lo vinculo, claro, con el tema del satanismo. ¿Por qué? La perspectiva satánica es la perspectiva materialista, ajá. Que también yo creo que se inicia aquí. Porque yo he encontrado periódicos de finales del siglo XIX, principios del XX, donde se habla de la Tierra recta. De hecho, encontré uno, un ministro de Educación británico, que lo querían meter en la cárcel por enseñar en la escuela que la Tierra seguía, que era plana, en vez de redonda. Tengo ahí en el ordenador. Hostia. Sí. Eso coméntaselo ahí, porque él tiene una documentación bestial de todo. ¿Sabes? Se le cabe eso. O sea, como que... Y luego, ayer precisamente, o anteayer, estaba escuchando una entrevista a un banquero que en 1950, sí, principios de los 50, el gobierno, el Congreso de Estados Unidos, le pidió que hiciese una investigación sobre las fundaciones principales de Estados Unidos, la Carnegie, la sí. Ford, la Rockefeller, y qué papel tenían esas fundaciones en el país. Claro, eran superpotentes, uh-huh. Y lo son. Y él decía que, bueno, él mandó una estudiante suya, porque él era, creo que era abogado o algo así, envió una estudiante suya a una de las fundaciones. O sea, él habló con una de ellas, creo que era no recuerdo. Bueno, la cuestión es que, sí, la Carnegie. La Carnegie le abrió las puertas, el presidente, el vicepresidente de ese momento, los años 50, la Fundación Carnegie, le abrió las puertas. Sí, sí, por supuesto, investigar nuestros archivos históricos. Y se fueron a 1908, al inicio, cuando empezó la Fundación Carnegie, y habían todas las actas de las reuniones, en donde encontró documentación, información escrita, uh-huh. Que decía, nosotros lo que queremos es resetear, no con estas palabras, ¿vale? Pero resetear la educación para que las futuras generaciones, ¿sabes? Uh-huh. Tengan una percepción y un conocimiento de la realidad según nosotros queremos. Okay. Entonces, la Fundación Rockefeller se encargó de controlar la educación en Estados Unidos y manipular toda la educación dentro de Estados Unidos. Y la medicina, que ellos también, fueron. También la medicina. Sí, sí, sí. Pero en este caso, con el tema de la educación, sí, sí, sí. Ya había otra fundación que se encargó fuera. ¿Vale? Ah, entonces, lo que hicieron fue coger a buenos estudiantes de historia, uh-huh. Llevarlos a Inglaterra, adoctrinarlos bien, darles un doctorado y meterlos en la Asociación de Historia Americana para transformar la historia okay. De Estados Unidos. De manera que las futuras generaciones claro. Ya empezarían a estudiar según la historia que ellos querían. Uh-huh. Aquí volvemos de nuevo a claro. Ese tema. ¿Y por qué he mencionado el satanismo antes? Sí, no veo el nexo. Claro. Bueno, sí lo veo, pero... Bueno, sí, sí, pero ¿por qué? Porque alguien que construye esto sí. Tiene que estar muy conectado con lo divino. A la verdad. O sea, esta belleza, uh-huh. Que la puedes mirar y contemplar durante horas, uh-huh. Te eleva. Te okay. Eleva a Dios, te eleva a algo superior. Uh-huh. Tú hoy miras lo que llaman arte hoy, es un bodrio. Sí. Es un bodrio. Uh-huh. Tú ves las construcciones hoy, son un bodrio. Son feas. En general son feas. Sí. ¿Sabes? Cuando miras esto. Sí, sí, sí. Entonces, la perspectiva del ser humano dentro de una bola que gira en no se sabe dónde, ¿vale? En un espacio sideral, que somos solamente materia, que venimos de la evolución de la ameba, ¿vale? Como que no eres nada, y cuando mueres no hay nada, carpe diem, disfruta el presente con lo que hay, porque cuando te mueras no va a haber nada, es como que cada uno haga lo que salga de las narices, por no decir la cosa, de la vida, ¿sabes? Okay, y así okay. Llevas a la gente hacia la distorsión de la vida, hacia la desacralización de la vida, a que cada uno haga lo que salga de las narices. Y así la deshumanizas, uh-huh. En donde entran las drogas, uh-huh. La pornografía, todo lo que degrada al ser humano, uh-huh. Hasta la ideología de género, uh-huh. ¿Sabes? En donde ya no sabes lo que eres, ¿sabes? Uh-huh. Es como que esa visión satánica, que es como la opuesta a la divina, ¿sabes? Yo creo que pasó algo ahí para que hubiese un cambio radical, generación tras generación hasta el día de hoy, para separarnos de esa belleza interna, de esa conexión con lo divino. Por eso hay otras entidades de otros planos que se alimentan de nuestra energía. Si nos hacen sufrir a través de vivir en un mundo
feo, enfermo, ansioso, con miedo, estamos generando esa energía de la cual otras entidades más demoníacas se alimentan. Sí, sí, sí. Parásitos, larvas. Pero no me cuadra mucho que quizá la materialización la han hecho más los, para entenderlo, los malos que los buenos, ¿no? La materialización, la densificar la materia, ¿no? Digamos, los constructores han sido más los satanistas que no los de hoy. Bueno, los de hoy seguro. Los de hoy seguro, que ellos no pueden ser. Pero en general aquí no, claro. No. ¿Tú mírate las fotos? Sí. O sea, tú mírate las fotos. Lo que te da es... O sea, es una belleza descomunal. Sí. El que hace belleza tiene que estar conectado con los divinos, porque hay armonía. Donde hay armonía, hay divinidad. Donde hay fealdad, es lo opuesto. Entonces, posiblemente estemos en un periodo histórico del periodo de la humanidad, donde estamos en una oscuridad. Vale, muy bien. Pero en este periodo, realmente la oscuridad es muy oscura, ¿sabes? Pero que como que aquí hubo un cambio muy fuerte. Por eso también han modificado. Este es otro libro que también recomiendo, ¿no? La vía cronológica, de André Marfoux. En donde hace toda la investigación, bueno, investigación, más bien hace un resumen de toda la investigación que han hecho los rusos, Fomenko, sobre, bueno, toda la Edad Media, ahí han añadido 1000 años a nuestra historia, parece que han añadido 1000 años a nuestra historia, y han inventado muchas historias, o sea, han inventado muchas historias para rellenar esos 1000 años, y que hay muchos personajes de la historia de la Edad Media que coinciden con otros personajes de otros tiempos anteriores. ¡Qué fuerte! ¿Sabes? Es como que... Eso era como a Saigais, ¿no? La película Saigais, o no, no será lo mismo, ¿no? Cuando los dioses todos eran el mismo patrón, ¿no? Sí, algo parecido. Como un plano, como una plantilla, ¿no? Algo parecido, sí. Entonces, claro, pero es que todo esto ocurre, ¿sabes? 1700 hasta principios del siglo XX. Todo esto me oye, es en esos años. Entonces lo que te decía, hay fotos de San Francisco donde no hay nadie en la calle. Sí, fotos de San Petersburgo donde no hay nadie en la calle a mediodía. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Sabes? ¿Quién hizo la foto? ¿Por qué? ¿Quién hizo la foto? Porque la hicieron, supongo, para que otros lo vieran, ¿no? O para hacer un registro de eso. Claro, si lo hubieran hecho ahora mismo, dice, bueno, madre mía, pues con Photoshop quitas a la gente. Claro. No, y te van a decir, no, porque la foto tardó pues 20 minutos en hacerse, y entonces, pues no aparece en la foto. Pero eso no tiene sentido. Porque entonces, tú no verías en detalle el suelo. Correcto. Sería todo difuso. Difuso. Del movimiento. Claro. Pero es que tú puedes ver bien, ¿sabes? De hecho, hay algunas fotos antiguas donde se ve que ahí había un carro que se movía, porque se ve, hay como una sombra, ¿sabes? Tú lo puedes ver, que había algo en movimiento, que al ser una foto, yo que sé, 5 minutos, 10 minutos, menos, mucho menos, claro. Exposición. Un minuto, no sé yo. Pues hay una sombra que se mueve. Pero hay otras partes de la foto donde está muy definido. Claro. Pues eso no ocurre para esas fotos, ¿sabes? Entonces, ¿qué ha pasado realmente en nuestra historia? Qué fuerte. ¿Qué ha pasado? Y claro, ahora conectamos con el tema de la exopolítica. ¿Dónde entra esto? El tema de la geopolítica, volvemos al principio. A mí me da una rabia tremenda. Que todos estos personajes, también informados, ¿verdad? No mencionase siquiera el tipo de mundo en el que vivimos. Significa o que no lo sabían, pero si no lo sabían y estaban informados por las fuentes que tenían que estar informadas. Pero bueno, es que tú crees que en la NASA la gente sabe que la Tierra es recta. Alguien que sí, supongo. Alguno sí. Las fotos, supongo que sí. Pero los de arriba del todo. Ya, pero por ejemplo, el Bodin. Sí. Bodin, recuerdo que él decía, yo he visto, que él decía que habían viajes casi diarios a Marte. No, claro, no tiene ningún sentido eso. Y que estuvo sentado con Eisenhower, con un montón de gente. Pero a ver, yo lo que sí, no sé, quizá es verdad que, a ver, asunto grises, asunto... No, sí, por supuesto. Esto, sí. Por supuesto, temas de terrestre... Por supuesto, o sea, las entidades vendrán de otra dimensión, vendrán de otro plano, de otro plano, otro lugar, o de más allá de nosotros. Más allá de tal. Claro, sí, eso sigo pensando lo mismo, porque la evidencia está. Sí. ¿Sabes? Pero lo que ya no me cuadra... Está, o nos han podido engañar también en unas cuantas... También. Sí. Visto lo visto, Bebón, me las espero todas. ¿Y todos los contactados? Que yo vengo de las Pléyades, que yo vengo de Sirio, que yo vengo de Andrómeda...
el Alex Collier, que tenía contacto con los andromedanos, que es la galaxia más cercana a la nuestra. Claro, las galaxias ya no las veo igual. JL, los sumitas, ¿qué tal? Ay, JL. Claro, no sé. Claro. No sé. Claro, todavía no, ya no me cuadra nada. Claro, si el Sol y la Luna están dentro del domo, y que tú miras el Sol, y si yo cuando, por ejemplo, estos días que estaba medio nublado, tú no ves el Sol, pero ves los rayos. Sí. Entre las nubes. Claro, entre las nubes. Tú haces trigonometría, claro, y dices, a ver, si este rayo hace así, y este rayo hace así, y más o menos de aquí a aquí, yo qué sé, hay 15 kilómetros, el Sol no puede estar a 150 millones de kilómetros. Pero te dicen lo de la, digamos que el Sol está lejos, pero es como cuando el Sol da al agua que hay una refracción y el rayo se va para abajo. Te cuentan esto para poder, como la Fata Morgana, para cuando se ven ciudades que no se deberían ver, ¿no? Ya. Te cuentan esto, pero no cuadra. Es más, hay fotos donde se ve el Sol y se ve como nubes detrás del Sol. Sí, las he visto. Entonces, nubes detrás del Sol, perdón, o sea... No, no tiene sentido. Madre mía, lo que nos queda por mirar. Lo que nos queda por mirar. Oye, pues para que no se haga más largo, que ya nos vamos casi una horita, me parece que, bueno, tenemos una reunión pendiente con Inu. Yo creo que tenemos que estar con aquello de que Dios nos dio dos orejas y una sola boca. O sea, yo calladito y escuchando con la oreja así, a ver lo que nos cuenta el amigo Inu al respecto. Esto podemos hacer más. Será un placer, si estás con él, desde luego. Sí, sí, la verdad es que este niño sabe. O sea, este también es de otro planeta. Este viene de otro planeta. Y oye, muchísimas gracias, Pebón. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Y muy bien. Y bueno, nos vemos más a menudo. Claro, Pues muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Pebón. Y gracias a todos vosotros. Y nos vemos en otra entrega. Un saludo.